skipping and a jumping. No me gustaría molestar. No, si no es molestia. ¿Sabes que hace días que no sé qué hacer? Precisamente de eso quería hablarte. No sé qué ropa ponerme y eso no me había pasado nunca. Tienes lo que no tengo yo. Y además, quiero que sepas que ya no te tengo envidia ni rencor. Me da igual. Siéntate, necesito hablar contigo porque solo tú puedes entenderme. Está bien, pero vas a ser tú quien lleve la iniciativa. Creo que me he vuelto metafísico. Necesito no vengas tantas historias tan temprano, ¿eh? Da mucho trabajo. ¿Y qué locura se le ocurre que pueda hacer yo? Pues el caso es que no lo sé. Pero veo mi vida como a través de la ventana de un tren que no se detiene en ninguna estación, ¿no? Y veo el paisaje como si siempre fuera de noche y nadie desde fuera pudiera verme a mí. Venga, cerré todo. ¿Qué coño pasa? ¿A ti no te ha pasado nunca algo parecido? No, y además no me interesa que me sueltes el rollo, ¿eh? ¿Me oyes? Pues a mí las estaciones ya me vienen encima. Primavera, verano, otoño, invierno. ¡Ay! Y ya no me sirve de nada cambiar de personaje ni de ciudad. ¡Que no hay huevo de ponerle el pañuelo a la Cibeles, tío! O sea, yo lo que tengo es el perfil ese cojonudo de psicópata. Dime una cosa, Carrerón. O sea, tú tienes un Carrerón, vamos a ver, en Guatemala y en el resto del mundo. Ya, tío, pero joder, la calidad es la calidad. ¿Qué calidad, tío? Ni qué calidad, Jorge? ¿Pero qué me estás contando? ¿Tú estás tonto? O sea, ¿qué calidad? O sea, ¿te vas a morir a pensar en la calidad? ¿No? El mundo es espantoso, como el teatro. Y esto, para que te acuerdes de mí. ¡Oh! Que soy un loco peligroso, un loco que te cagas, tío. ¿Y qué sentido tiene el teatro, donde todo es teatro? ¡Deténme a él! No levante tanto tu voz la victoria, que no es razón patentoria. ¡Perentoria! ¡Perentoria! Perdón. En cuanto a los personajes, los personajes. Ojo con acusar a nadie. ¿Pero tú te crees que existe eso que llamamos personaje? Yo qué sé. Que tú y yo sabemos de sobra cómo se cuece la figura de este Belén, hombre. ¿Me podrías soltar la polla? Me voy a ir un momentito, pero ahora vengo, ¿eh? No te puedes fiar de nadie. Todo el mundo miente. ¿Qué te han hecho? A ver, Castillo. Me han torturado. A mí... Siendo solo lo natural. Se ve que la tienes triste. ¿Quieres que te la consuele un poco? Las mujeres. Chicos, yo es que os veo un poco monotemáticos, ¿no? Ya tú eres. No, ¿qué haces? ¿Estás loco? Joder. No seas arisca, mujer. Que no te voy a comer. Eso bien. Me lo dice. Para mí solo hay una. Y me desprecia. Brillosa. Tiene carácter. Hemos hecho el amor. Y ha estado muy bien. Pero eso no significa nada. Yo tenía ganas, tú tenías ganas, y nada más. Todos nos hemos levantado alguna vez en una cama equivocada. Yo me muero por ti. Me curo por ti. ¿Hago? No puedes estar enamorada de otra persona y querer tener un hijo conmigo. ¿Verdad? Que no. ¡Uy, macho, bueno, joder, lo siento, ¿eh? ¡Ah! ¡Puta! Ya ves. Para una vez que salgo... Tienes poca experiencia, mujer. Un cariño nunca sobra. Yo soy el señor del amor. En la tele no sé. Si es una oportunidad buenísima. Que no quiero que me vean mis amigos. Asocia lo que ve en la televisión con tu persona. Del saber y de las dominaciones. Porque es que si me quieres un poquito,
yo voy a ser muy feliz. Tú me crees, ¿no? Yo creo que sí, que te quiero. ¿Cómo? Te quiero. Toda la noche. ¡Qué hombre! ¡Muy bien, preciosa! ¡Qué pulmones! Las mujeres hay una cosa que no falla nunca. Que te vean llorar. A cambio de una lágrima, nos lo perdonan todo. Es enseñarles que podemos ser sensibles. No falla. Yo me muero por ti. Hago lo que haga falta por ti. Por ti, mi arma. Que si mis ojos pasan un día sin verte, prefiero que me lo arranque. Y no es fácil ponerle nombre a los sentimientos. Yo soy más hombre que nadie. Y al que lo duden, le meto cuatro hostias. Ahora tengo claro lo que quiero hacer con mi vida. Quiero... Desde aquí se va a tirar tu puta madre. Volar. Desde que me he vuelto metafísico, nada humano merece la pena. Pero es lo que tú querías, ¿no? El protagonista. Vamos a hacer como queramos. Claro, es que yo no me veo, tío. Esto no es lo mío, no... Vamos a hacer... Esta no debe correr riesgos. No. Se rueda la caída y luego se pega con mis planos. Estoy volando. Volando de verdad. ¡Adiós! ¿Eh? Está cargada. ¡Adiós! Ponte en mi lugar. ¡Adiós! ¡Abra la pasta! ¡Venga! ¡Pero me cago en la puta! ¡Que te pegue un tiro, que te pegue un tiro! ¡Que te mete un tiro, coño! ¡Que te pegue un tiro, tío! ¡Que te la pasta, me cago! ¿Difunto o resucitado? ¿Qué quieres ser tú? No me mires así, que no soy un fantasma. Amor y mucho sufrir, pero no te lo has pasado bien ni nada, ¿eh? ¡Oh! ¡Mira, Sara! ¡Estoy volando!